When people walk in a cafe in the First War, they think that the farmers have been looked after. But it's all bullshit. It's just big businesses trying to get profit out of this movement of fair pay. In the end, nothing had changed. Cafes these days use the term traceability, which means knowing exactly where your coffee comes from, country, region, name of the farmer. But what it's actually doing for the business, for the small farmer who wake up 5-4 in the morning to get that really specialty coffee. How can we beat that? How can we beat that and get that extra money truly back to the farmer? A small coffee farmer that is not associated. They get the coffee and they go to the market, look for who is paying good price, they jump into that. He has to take what the market gave. Claro, hay digamos un sistema bastante complejo. Pero los que están en el medio, simplemente lo que hacen es un proceso de comercialización donde entre más pueden ganar, lo van a hacer. No importa a quién se lleven por delante. Middleman don't care. His job is to buy coffee at the price that somebody else told him to buy. Done. Y en ese contexto es donde yo digo, si usted como caficultor, usted como pequeño productor de café, no entiende el sistema, no entiende cómo funciona o no tiene cómo defenderse, entonces siempre va a estar sometido. So, coffee is an industry of people. You have the small coffee farmer, then you got the street market where the first middleman interacts. You have coffee broker inside Colombia, and then you have coffee broker in Australia, and then you have a coffee roaster, a cafe, and then you have the end consumer. We are a company that actually distributes coffee directly to coffee roasters. So we do everything ourselves, from growing these beautiful plants, collecting, beneficio, milling, exporting, importing, and distributing. That's why we are doing something different, because we are involved in the whole supply chain. No middlemen at all. We want to be involved in every step so we can give more back to the farmer. Sufre prácticamente, se sufre bastante. Esa es la realidad de todos los pequeños caficultores. Un agricultor pequeño y que no esté asociado sufre las consecuencias, lo primero en el mercado, que los intermediarios le pagan como quieren. Lo están tumbando en la báscula, porque así es, todos hacen con los pequeños caficultores y no reciben un precio justo. Nosotros los asociados tenemos la ventaja desde que tenemos un comprador que nos paga de acuerdo al movimiento que hay dentro del mercado. Tenemos asegurado un mercado, no tenemos que estar dando vueltas en el mercado, vamos directamente a venderle al comprador y nos
recibimos los beneficios de acuerdo a nuestra calidad de café. Asprunión comenzó por una necesidad, en realidad, porque la cooperativa de caficultores nos estaba pagando unos precios injustos. Y nosotros pensamos en organizarnos porque queríamos tener otra justicia para nosotros caficultores. Comenzamos 24 caficultores. Formar legalmente a Asprunión nos tardamos 2 años para poder ya tener todo ubicado, un proyecto que nos... El mismo sistema, de una u otra manera, nos dijo, si usted quiere crecer, si usted quiere realmente transformar la agricultura o transformar la vida de los agricultores o de los caficultores, tiene que hacer estos pasos. Entonces ahí es donde nace Asprunión, que de manera colectiva empieza a trabajar. Y lo primero que hace es entender al interior del proceso organizativo cómo es trabajar en conjunto. Entonces parte del trabajo que se hizo en los primeros inicios de Asprunión fue eso, empezar a entender el café, a conocer el café en toda la línea, no solamente en la parte productiva, sino en la parte de calidad, en la parte de comercialización, en la parte de tasa. Inicialmente nosotros empezamos comercializando café aquí en Colombia, después nos certificamos en Fairtrade, después vimos que el consumo o los tostadores internacionales querían que las oficinas nuestras estuvieran allá para poderles entregar el café directamente. Entonces lo que nosotros hicimos fue ubicarnos en los países consumidores y hacer diferentes alianzas o estratégicas para ofertarle directamente el café al consumidor. Hoy dentro de ese contexto tenemos pues las oficinas de distribución de nuestro café en Australia, Nueva Zelanda. For us having our own mill, that means our farmers, they can go and work to their own company and it's more money for them. So it's not just getting paid for the coffee, but also they work at the mill, getting their own coffee ready to be shipped. Antes pues era uno vendía el café a donde se lo compraran. Nomás eso nos interesaba, no nos interesaba antes tampoco ni la calidad del café, sino que era vender, cosechar por cosechar y cultivar por cultivar, pero no le teníamos como ese amor así a producir más mejor, no, sino que el todo era que no lo compren, el café donde no lo compren, mejor no nos interesaba, producir por producir. Cuando ya llegamos a Asprunión, ya empezamos a trabajar, ya empezamos a ver lo que era, cómo es cultivar café. Pues lo primero que Asprunión nos enseñó fue a valorarnos nosotros mismos y saber para dónde es que vamos. Y pues la capacitación, que Asprunión nos ha capacitado a todos y hemos tenido capacitación, mujeres, y nos hemos sabido valorar como personas, no solo como individuos, sino como personas ante toda la comunidad. Sí, las capacitaciones nos han capacitado, ellos nos han enseñado, como le digo, trabajar la tierra mejor, respetándola, no maltratándola, porque la mayoría de nosotros no nos importaba, pues antes era que echar candela, quemar, paliar, fumigar, no, ahora no, ellos nos enseñaron el respeto a la tierra, el respeto a la naturaleza. Tenemos que, en vez de destruir, construir, aportar a la naturaleza, no respetarla, ayudarla, porque nos estamos haciendo un daño nosotros mismos. Porque si yo maltrato la tierra,
Como dijo el dicho, el hombre perdona, pero la naturaleza no perdona. No tragarnos esas palabras, quedarnos nosotros aquí, sino replicarlas para que lo sigan, para un futuro los niños o hijos de nosotros tengan esa fase y sigan trabajando como nosotros venimos trabajando en eso, que no se acabe. Acatar Café hace 12 años, desde el 2009, empezó, digamos que nosotros hacemos parte de esa escuelita Acatar Café. Crecimos en la escuela Acatar Café. Tuvimos nuestros profesores, aprendimos de ellos y ahora nuestra misión es enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a los hijos de los socios a que degusten un buen café, a que sepan distinguir entre atributo y defecto. Después de unos años, ellos serán quienes les enseñen a otras generaciones. El mercado a nivel de Nariño, nosotros representamos el 7%, pero en la influencia del mercado nosotros estamos en un 50%, es decir, nosotros tenemos unos muy buenos precios que hacen que la competencia también suba el precio del mercado. Pues no, nosotros a nivel mundial pues debe ser un 0.00001%. A nivel mundial pues es algo similar, ¿no? Y estamos haciendo cosas que no ha hecho ningún otro proceso organizativo como tal, directamente como productor. Siempre hemos estado en crecimiento y hasta ahora pues lo hemos hecho y queremos seguir creciendo, así que. The coffee industry is huge. We are just 250 farmers. We are a tiny, 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 tiny part of it. And yet we have huge challenge in front of us. Seguir apoyando el proceso organizativo, es decir, es un proceso que está cambiando, que está transformando, y eso nos permite a nosotros también sacudirnos y decirnos a nosotros mismos que no estamos muertos, que no estamos enquistados ahí, sino que estamos creciendo, que estamos desarrollando y que le estamos aportando a la sociedad. Our coffee is not a commodity. Our coffee is a community. Nosotros, como pertenecientes a este territorio, somos los únicos obligados a que este territorio se desarrolle. Este territorio es grande, maravilloso, pero somos nosotros mismos los llamados en todos los niveles, los viejos, los jóvenes, los formados, los no formados, los profesionales, los no profesionales, a desarrollar y aportarle en un proceso organizativo como este al desarrollo de la comunidad. Si no, nadie lo va a hacer. La decisión del consumidor en cualquier parte del mundo influencia directamente en el mercado, incluso por encima de los brokers, de todos los brokers que han estado durante todo el mundo. Entonces, cuando se tome una taza de café, defina muy bien de qué tipo de café es, de qué tipo de proceso organizativo es, y eso va a transformar el mundo.